Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Cuando son exactamente las 16:37 minutos de este día viernes 10 de septiembre del año 2021, comenzamos una edición especial de Ataque Directo por la señal de radio Tucena X Nada Nos Calla, en donde vamos a seguir abordando esta temática que habíamos conversado hace un par de meses atrás, que es la preparación física, los entrenamientos, cómo trabajar tu cuerpo, sobre todo en una fecha en donde todos tendemos a comer un poquito más porque se vienen las fiestas patrias, y subimos unos kilitos de más y después nos preguntamos cómo podemos bajar esos kilitos para tener un verano estable, tranquilo, ya que digamos las cosas como son, la gente se fija mucho en lo que es la estética, preocupado del peso, preocupado de la buena salud, mejor calidad de vida. Y no llevarlo solamente a cabo post 18 de septiembre, sino que llevarlo a cabo durante los 365 días del año, bien digo, para que tengamos una vida más activa y más sana. Soy Gonzalo Prieto, a cargo de la conducción y los mandos técnicos, y quiero saludar en esta ocasión a Sebastián Gutiérrez, que se encuentra acá en nuestra casa. Hola. En Radio Tucena X, que es el CEO de Next Step, que auspicia a Ataque Directo en cada jornada. ¿Cómo estás, Sebastián? Un placer tenerte. Bien, Gonzalo, gracias por la invitación. ¿Qué nos trae el día de hoy, amigo mío? Les quería hablar sobre la importancia del preparador físico en cualquier deporte o disciplina. O sea, para empezar, el preparador físico es un profesional capacitado para potenciar a cualquier persona, deportista, y trabajar las cualidades físicas, motoras, que requieran para cualquier deporte. En ese caso, te quiero comentar que estoy trabajando con con un niñito de 9 años, Tomás, que practica fútbol y el papá también lo apoya harto, y Ignacio Flores, boxeador, tiene 15 años él, y ambos, bueno, yo soy su entrenador, pero a la vez yo no lo entreno para su deporte directamente. Yo no estoy metido en el fútbol ni en el boxeo, pero yo los potencio para que ellos rindan mejor en su disciplina. Esa es la gracia, en este caso, que me han confiado mi trabajo. ¿Por qué esa diferencia? No enfocarte en el deporte como tal, sino que el estado físico. Ah, porque ellos tienen sus entrenadores para su disciplina. O sea, Tomás está en una escuela de fútbol y ahí ven el tema netamente técnico, futbolístico, ¿ya? Pero justamente para potenciar a Tomás en este caso, y es algo que el papá también me ha señalado, que está corriendo mejor, está aguantando mejor. Entonces, esa es la... Cuando tú comparas un grupo de niños, entonces ves quién está mejor. Y eso obviamente les va a traer mejores dividendos más adelante, en el sentido de la gente que va a ver el espectáculo del fútbol, van a fijarse en él, que corre mejor, corre más, tiene más potencia, salta más, etcétera, comparado con sus pares, por supuesto. Y eso es lo que va marcando la diferencia, obviamente. En cualquier deporte, yo siempre digo, tanto de velocidad como de táctica, uno conjuga todo eso y son milisegundos las diferencias y lo que finalmente te permite ganar. Mira, vamos por parte en este caso. Explícanos detalladamente cómo es el trabajo que estás realizando en esta ocasión con Tomás, y cómo has visto su progreso en el aspecto físico. Ya, Tommy, bueno, un niño de 9 años, futbolista, está trabajando. Le hago harto trabajar los saltos, la potencia, ¿ya? Tengo clases una vez a la semana con él, entonces debo condensar, porque él tiene de lunes a sábado, incluso los domingos, tiene full la semana, ¿ya? Aparte de su estudio, y en las tardes está como en dos escuelas de fútbol. El papá es súper comprometido, le mando saludos. Y es rico ver eso, el entusiasmo tanto en el niño como en el padre, y yo soy súper de comunicación. Obviamente tengo que comunicar lo que estoy haciendo, proponer ideas, ¿ya? Entonces, Tomás está como en dos escuelas de fútbol. Entonces yo lo que tengo que hacer acá es potenciarle, sobre todo, la resistencia. Ahí se cansó de hacer plancha. La resistencia y la potencia, porque en esas diferencias, o sea, los saltos, el aguantar el partido. Recuerda que en el fútbol son puros piques, sprint. Entonces, un futbolista en 90 minutos perfectamente puede hacer 8 o 10 kilómetros contando todo. Pero son piques cortos.
No sé si te acuerdas en el colegio el test Navet, el que le llaman el suicidio. Sí, exacto. Ya, se lo hago toda la semana. Ese son 10 segundos en un rango de 15 a 20 metros, según la edad o la altura de la persona por el largo de las piernas. Y ahí le vas aumentando la intensidad. Claro, en cada nivel va disminuyendo un segundo. O sea, si del punto A al B primero llegaba ahí en 8 segundos, pero te quedan 2, tienes que ir esperando el silbato, ya, ir al otro punto. Y cada vez es más corto, 8, 7, 6, y cada vez como vas corriendo cada vez más, te vas cansando. Entonces esa es la gracia, en menos tiempo, con más cansancio y bueno. ¿Y cómo ha sido en este caso la evolución que ha tenido Tomás en ese sentido? Porque el test Navet igual me imagino que es un trabajo constante, sí. Más que nada de resistencia. Es de resistencia, de hecho se lo hago al final de la sesión, porque al principio hay que enfocarse en los ejercicios más de fuerza, de potencia. Después ya un poco más liviano, entre comillas, lo que es las planchas ya. Como que descanse un poquito el pulso. Y al final, cuando ya haya entrado en calor, coloquialmente hablando, el test Navet va a rematar. Oye, y en este caso, mira, retomando acá el video que habíamos observado de antemano, me llama poderosamente la atención el estado físico. Él no es un niño muy esbelto que digamos, pero me imagino que igual eso lo ha ido trabajando paulatinamente en los entrenamientos. Mira, con el papá tengo entendido que lo lleva a un nutricionista y bueno, yo también dentro de mi perspectiva le doy mis sugerencias, ya, consejo, y bueno, ese video es como hace unos 2 meses atrás aproximado, según recuerdo. Perfecto. Pero ahora Tomás está más delgadito y él lo nota y bueno, está en proceso obviamente como a los 10, 11, tiene 9, del estirón. Entonces ahí obviamente con el deporte va a potenciar el estado físico, probablemente va a quedar más delgadito, más fornido. Pero mira, esa es es una plancha con tijera. El futbolista, a pesar de que trabaja básicamente con las piernas, pero el abdomen, y es lo que hago en Next Step, ejercicio funcional, va ligado directamente todo al core. Mira qué bien. ¿Y cuántas horas a la semana trabajas con él? Una hora y algo. Mira, ese es un sprint. Es un sprint, perfecto. Sí, sprint o pique, como quieras llamarlo. De un punto A a un punto B, rápido, rápido. Ese es un amiguito de él que de repente llegan ahí al lado donde entrenamos. Entonces, les dije que echan a carrera. Entonces, ese tipo de movimiento, gesto motor, obviamente ir a agarrar las pelotas. Claro. Tienes que, ahí estoy corriendo yo con él. ¿Y él está practicando alguna posición en particular? Medio campo. Medio campo. Entonces, necesita resistencia, necesita correr, son los que más corren. ¿Pero él... medio campo en la zona central o por las bandas? Porque si es en las bandas, ahí es donde tiene que aplicar más velocidad. Ya, ahí me pillaste. Pero el papá es el que sabe más, entiende más de fútbol, perfecto. Y me señala que, claro, medio campo. Sí, ¿sabes por qué te pregunto? ¿Mm? Porque en la actualidad, con toda la renovación que ha tenido en lo táctico el fútbol, se aplica mucho lo que es la velocidad. Antes un número 10, un número 8, siempre era más de quedarse estático y tener mayor talento en los pies. Ahora claro. No, es todo velocidad y resistencia, como tú bien comentas. Mira, yo en lo particular no soy muy entendido de fútbol, pero comparando de repente el fútbol chileno, que es como muy de pausa, actuar. Pausa, pensar, actuar. El fútbol europeo es, digamos, más entretenido, es más rápido, es más táctico, es dinámico. Entonces, como espectador, no te entretení. Sobre todo el inglés, porque el inglés sí que es rápido. Eso, sí, el inglés. Y claro, da gusto todo armadito. ¿Sí? Eso es el trabajo de equipo. O sea, no, acá no... Siempre hay figuras, pero no podís cargar todo a un jugador, si el equipo son todos. Claro. Entonces, esa es la gracia. Es un equipo de fútbol, no es un jugador que el resto jueguen para él. Claro, mira qué interesante. La gran diferencia. Qué interesante eso. O sea, lo que tú haces en cierto modo es no pasar a llevar a los entrenadores de Tomás, sino que tú potencias otras áreas que ellos no ven por motivos lógicos. Y eso es maravilloso. Porque ellos, obviamente. Bueno, en Next Step yo siempre trabajo, a veces he trabajado con 2 o 3 personas, pero normalmente es personal y permite conocer mejor al entrenado, entrar a veces charla y ya algo más específico, porque si tú estás entrenando, imagínate un entrenador de fútbol toda la semana, el fin de semana,
un grupo de 10, 11 niños, es imposible casi poner atención a cada uno. Entonces, es algo más general, o sea, me imagino, no puedo equivocarme, pero ya, el calentamiento, pero todo en conjunto. Entonces, tú no estás viendo si uno está fallando en algo, ¿no? Habría que poner ojo ahí, pero no lo van a hacer, es difícil. O sea. Oye, ¿ya has tenido la chance de entrenar mujeres que están practicando fútbol? Mujeres en fútbol no, pero patinadoras sí. Patinadoras sí, y en sí. Este caso, ¿cuál es la diferencia en base a lo que has trabajado, por ejemplo, con el caso que nos mostraste ahora? Es que la patinadora, claro, estuve como 2 meses porque ella, ¿sabes? Aficionada, pero quería potenciar, ¿ya? Entonces, en el patín es un balanceo. No es como correr que tú vas con fuerza nomás hacia adelante. En el patín, claro, hay que potenciar un poco bien el abdomen también para mantener ese swing, ¿ya? Y el balanceo pélvico. Porque no, uno cuando patinan es un swing, y ese swing te va manteniendo la velocidad, porque no solamente van las ruedas la velocidad hacia adelante, sino que tú tienes que ir así. Y bueno, en esta chica entrenaba harto el glúteo, la extensión de glúteo para potenciar un poquito más el... Ella tenía buena técnica, pero ese extra, que son como aproximadamente 10 grados, ¿ya? Claro, le da como un empujoncito más. ¿Pero ahí la hora de entrenamiento es mayor o es igual? ¿Cómo la hora? La diferencia de esta chica que tú me comentas que practica patinaje con Tomás, que practica fútbol. Es que son diferentes los entrenamientos. Ah, perfecto. O sea, la hora y algo... Es igual, a eso me refiero. Es igual, el tiempo, claro, es igual. Claro, perfecto. Pero ahí uno va conversando y va notando cosas, va modificando, ¿ya? Entonces... Es eso, o sea, cada deporte tiene su particularidad. Y en ese sentido yo tengo que potenciar lo que está fallando el entrenado en este caso y en relación al deporte. O sea, si el futbolista corre bien, pero no tiene es rápido, pero no tiene resistencia, no aguanta el partido entero, tengo que potenciarle más la resistencia, lógicamente, porque eso es lo que estoy observando. Mira, ahí tocaste un punto que me llama bastante la atención, que me lo dijo un gran amigo mío, que es don Carlos Encina González, que es un formador de niños, ya. A quien aprovecho de mandar un saludo. Tú hablas de la técnica del correr. Y él en una ocasión me dijo algo muy importante, que el futbolista, el chico que se está formando, no tiene la habilidad correcta para correr, no le va a ir bien en el fútbol. Es que es primordial. Mira, qué notable el detalle que acabas de dar. Es primordial la velocidad, pues, porque para atajar pelotas, adelantarte al oponente, si es, todo esto es eso, es rapidez, rapidez, técnica y táctica. Yo lo resumo en esas tres áreas y bueno, hay más o menor medida cada uno. Sí. Mira, ¿tú sabías que Usain Bolt, tras participar en Río 2016, quería ser futbolista profesional? Algo así. Estuvo jugando unos partidos en beneficencia. Estuvo también en algunas ligas amateur, en Australia en particular. Si bien él era rápido, el más rápido del mundo, pero no tenía la técnica. No, pues que ahí... ¿Entiendes? Y esa es la labor también de algunos profes de educación física que ven potenciales, no sé, pues a un niño le gusta el básquetbol, pero... Un ejemplo, le gusta el básquetbol, pero es chiquitito. Es rápido para moverse, pero es chiquitito. Entonces se le puede hacer la sugerencia, si es que le... Siempre hay cualidades, o sea, no le vamos a decir que no juegue básquetbol al niñito, pero no sé si se entiende la idea, que no tiene las condiciones, las cualidades para el deporte, pero sí pueden servir para otra. Como es chiquitito, no sé, o para mí en el ejemplo, pero alguien que no corra rápido, pero que tiene resistencia y puede estar una hora trotando, puede ser maratonista, no velocista. Ahí se entiende mejor la diferencia. Sí, claramente. Entonces, son cualidades y cada uno tiene que ser objetivo. No sé, pues si a mí me gusta el básquetbol y soy de baja estatura, es difícil. O sea, pero sí puedo practicar otros deportes que son más de agilidad, ¿ya? Un ejemplo. Sí, no, se entiende el punto. Y aparte que cada deporte va evolucionando con el paso del tiempo y las exigencias son mayores. Son mayores. Por ejemplo, si Diego Armando Maradona hubiese sido futbolista en esta época... Obviamente tenía la habilidad, tenía el talento, uno de los mejores del mundo, eso no se puede negar, pero
no tenía algo que era preponderante, no era veloz. Y en la actualidad, el fútbol de ahora es de velocidad. Que esa cualidad tanto Messi como Cristiano Ronaldo la tienen. ¿Quién sabe? Y también, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Aparte también la tecnología en el deporte ha evolucionado harto. O sea, el calzado, la ropa, la comodidad, la... todo. Hasta la ropa te mide la, es que latido, la ropa... Es que hoy en día, por ejemplo, el tema del sudor. O sea, hay ropa sintética, que es la que usan los deportistas, que se te seca el sudor. En cambio, en el pasado estaban solamente las poleras de algodón, que a veces te raspaban, a la gente raspaba, y te quedabas con el sudor todo el partido, o te tenías que cambiar poleras dependiendo del nivel de sudor. Entonces es incómodo y puede que merme o puede que no la performance. El calzado también ahora es livianísimo, ¿no? Gramos. Sí. Tiene todo gramos un calzado. Entonces, supongamos, es como... supongamos un futbolista tiene mucha fuerza y juega con zapatos pesados. Imagínate el potencial con esa fuerza con un zapato liviano. Va a tener un porcentaje más de performance, de mejoría en la performance. Si esto es, eso es así. Por eso está el negocio de las energéticas, de la Red Bull. Son milisegundos los que se ganan las competencias. Si tú... A ver, pongo el ejemplo de un ciclista, no sé. Te mantenís... El segundo va toda la carrera detrás del primero. Ya, el segundo está en ese sentido, y es como lo que pasa en el boxeo, que aguantan la resistencia. Y esperar nomás que el de adelante cometa algún error, milisegundos. Se equivocó el de adelante y el otro ya... Diferencias mínimas... Ya la velocidad que iban. Exacto. ¿Cachai? Exacto, claramente. Oye, vamos a cambiar de tema, porque claro, nos habías hablado de otro muchacho, pero este chico practica boxeo. Ahí vamos a colocar unas imágenes de él, que es Ignacio. Cuéntanos, Ignacio, ¿cómo es el entrenamiento en este caso con Ignacio y cómo balancear la preparación física en el boxeo? A ver, con Ignacio trabajo también harto la potencia y la resistencia, porque siempre le hablo de Muhammad Ali, que en los años 70, etcétera, antes los boxeadores eran, por decirlo, un poco más precarios y solamente se centraban en la fuerza, en pegar, pero no trabajaban la resistencia. Y la resistencia tiene que ver con la táctica en el boxeo, es decir, tú tienes que aguantar cierto tiempo en el ring, ¿ya? Y lo que hacía Muhammad Ali, que es el ejemplo clásico, bueno, obviamente también trabajaba la fuerza, pero sobre todo el que él ganase era fruto de la resistencia, porque el oponente lo golpeaba, ya aguantaba Muhammad Ali, pero llegaba a un punto que el oponente se cansaba, y ahí era cuando Muhammad Ali guardó fuerza y estuvo puro resistiendo. Entonces ahí ya dio el batatazo final. Y así ganaba, sí, esa era la técnica. Recuerda que también están todo el rato con los brazos y... No sé si... Bueno, a todos les ha pasado que... En el agua, en el mar... De repente está ahí nadando y ya, se te cansa acá. Este músculo es chiquitito, el deltoide se llama. No es un músculo de fuerza, pero... Claro, mucho rato con los brazos elevados... Te fatiga. Claro, y haciendo la analogía también con Martín Vargas, que tenía bastante fuerza, pero no tenía rapidez. Y él siempre buscaba el knockout porque él sabía la cualidad que tenía en la fuerza, pero con boxeadores más inteligentes, más rápidos, siempre perdía. Si se hubiera asesorado bien, hubiese tenido más roce, por decirlo, claro. Otro hubiera sido diferente para Martín. Sí, porque aquí asociando con Ignacio, como estamos observando en estos momentos en la pantalla, tú hablaste de algo que me vuelve a llamar la atención, que es la velocidad, que es la resistencia. Y uno de los boxeadores actuales, que si bien genera amor y odio, pero el tipo por algo le fue bien, que trabajó esas cualidades, fue Mayweather. Sí. Mayweather no era tan fuerte como Ali, como... Joe Frazier, Sugar Ray, por dar algunos nombres, como Joey Lewis en su momento, pero el tipo
aguantaba, tenía resistencia, era inteligente, era rápido. Y lo que necesitaba era un buen entrenador que le diera ciertas directrices. Mira, tú tienes estas cualidades, te falta esto, trabajemos esto y sigamos potenciando. Y ahí están los resultados. Claro, es que eso es, pues no es solamente la fuerza bruta, por decirlo. O sea, no es ya pega, no. Ayer justamente entrené a Ignacio y me señalaba que en los sparring ya estaba aguantando más, porque los sparring, claro, son como 3 minutos y es desgastante. Entonces ya se sentía igual con más confianza. Eso, y la confianza que te da el entrenamiento obviamente te repercute en todo sentido, mental y físico. Sí, ahí estamos viendo. Ese es el gimnasio donde claro. Está entrenando Ignacio la disciplina. Ahí movimiento de pierna. Claramente. Claro. Y eso es sumamente relevante. Y hay boxeadores que no lo trabajan. No, pues se centran solamente en los brazos. Pero claro, acá también trabajamos el. Bueno, aparte de trote, algunos movimientos rápidos. Porque es necesario. O sea, esas reacciones para esquivar. Tengo que mencionar también que en ambos entrenados, Tomás e Ignacio, les hago el famoso burpee. Cuéntanos, ¿qué consiste eso? El burpee es el típico ejercicio de flexión de brazo y salto. Y testeado científicamente, también es de los que más calorías queman. Y bueno, a través del tiempo te eleva el metabolismo, entonces tú puedes hacer 10 y vas a estar un buen rato cansado. Bueno, en ambos casos están un poquito pasaditos de peso, entonces bueno, eso se regula también y les he explicado a los papás que justamente con ese ejercicio ayuda mucho la potencia, la fuerza y obviamente que queden con ese metabolismo elevado y seguir quemando calorías. Tú habías dicho que los videos que vimos de Tomás habían sido hace 2 meses atrás y ahora tiene una condición mucho mejor. En este caso, estos videos... Está un poquito más esbelto, sí. Ya, ¿y estos videos de Ignacio desde hace cuánto son? De hace un mes atrás. Y ese de la... Estos son de hace una semana atrás. Sí, se nota el cambio. Sí. Se nota el cambio. Y me fijo en las piernas en particular. Y que por eso me llama la atención. Tú le estás trabajando algo que por lo general a los boxeadores no se trabaja, que es la velocidad, movimiento de pierna y también la resistencia. Es que es mi trabajo, o sea, yo nunca había tenido incidencia en el boxeo, solamente lo que uno ve en la televisión, etcétera, en los medios. Pero claro, como preparador físico tengo que interiorizarme en el deporte, que tengo un entrenador que está entrenando boxeo, entonces tengo que inmiscuirme en el tema y averiguar y desde mi perspectiva de preparador físico obviamente trabajar, como te decía, la táctica, la performance, técnica. Aquí quiero entrar en un tema que me llama poderosamente la atención, que tú hablas sobre la preparación física y que en el fútbol se da bastante. ¿Por qué? Porque hay equipos que tienen cierto tipo de preparador físico, algunos que trabajan de forma exigente, otros que sobreexigen a sus dirigidos y otros que prácticamente son más relajados a la hora de entrenar. No sé si tú te acuerdas, en la época de la selección chilena cuando estaba Jorge Sampaoli, habían jugadores que terminaban reventados físicamente y después no volvían a hacer lo mismo porque el preparador físico que tenía Sampaoli, que es Jorge Decio, que sigue con él trabajando hasta el día de hoy, prácticamente reventaba a los jugadores hasta sacarle el mayor potencial. Por algo a la U le fue bien en su momento, pero había jugadores que estaban en ese entonces en Colo-Colo, como el caso de Paredes, en Audax Italiano, en O'Higgins, por darte algunos nombres, pero los entrenamientos eran distintos y los jugadores terminaban reventados. O sea, si tú no mantienes la misma secuencia física que tiene cierto preparador de físico, tú puedes prácticamente matar a un deportista. Es que en la planificación tiene que haber tienen que haber picks y mesetas también. O sea, no podía estar 6 meses al máximo. Es imposible. O sea, a ver. El ejemplo que siempre le doy, que le explicaba ayer a Ignacio, que ya, si tú te quieres estar al máximo, o sea, 0 o 5% grasa corporal, que eso es como la nada. Entonces, como para definir así la musculatura. Y supongamos te quieres sacar fotos porque eres modelo. En 2 semanas más, ya. Obviamente la última semana se hace una terapia así como de shock, ya. Descansa, supongamos que es el sábado la sesión. Descansa el viernes, ya. Y después, la próxima semana, el lunes, ya volví a entrenar, pero no en el peak que estabas para el objetivo, que es el sábado de esta semana. Semana 1, ya. Peak. Se supone que ya tienes el entrenamiento previo. Y solamente con...
con fines de performance o estético, ya, para esta fecha. Pero después de esa fecha es un leve descanso, o sea, se entrena, no se entrena la terapia de shock que hicimos esa semana, la semana anterior, pero sí se trabaja un poco ya la resistencia, un poco quizás al 70%, no al 100%. Porque obviamente tienes que dejar descansar también a criterio. Eso, claro, hay entrenadores que... Es que si te presionan, porque recuerda que en un equipo hay psicólogos deportivos, hay kinesiólogos, hay preparadores físicos, está el entrenador. Entonces, ahí de repente uno lo que uno sugeriría es a criterio. Pero eso de reventarlo, es que no me parece. O sea, depende de la edad también que tengan. O sea, si yo fuera deportista y más o menos hasta los 40 años ahora están jugando. Sí. Es que cada día va evolucionando más eso. Claro, eso también conversaba la otra vez. Supongamos tuviese 35 años y quiero retirarme en grande. Me exprimo nomás, po. Claro. Dejo que me expriman y ya. Después la gloria. Después ya de los 40 sabéis que no voy a jugar, entonces lo diste todo, ya. Te retiráis en... Pero eso mismo, hacerlo con un chico de 20, 25, claro, le queda igual una década más o menos de carrera. Por ejemplo, Messi tiene 34 años, claro. Cristiano Ronaldo un poquito más, 35, 36, más o menos. Y todavía están rindiendo alto nivel. Es que bueno, aparte que están en un fútbol de élite y las cualidades de cada uno, o sea, claramente han sido tratados como piedra preciosa. Tienen un equipo, o sea, un staff de... Qué buena frase, piedra preciosa. Porque son son las piedras preciosas del equipo. O sea, en esos equipos son todos buenos, pero por algo son como las figuras, por decirlo. Claro, y aparte lo otro, en base a la preparación física, yo te quería hacer la siguiente pregunta. Cuéntame. Obviamente estás con niños, pero si estuvieses con adolescentes, un adolescente que obviamente está explorando distintas cosas, ¿cómo abarcarías el tema del carrete? Porque hay entrenadores, sobre todo en el fútbol y el boxeo, que son reacios a que el deportista se entretenga o tenga un espacio de diversión. Si es profesional... Con el entorno. Si es profesional, claro, es un tema, porque tú me estás preguntando si un adolescente quiere explorar en distintos deportes. Porque te cito el mismo ejemplo. Messi rara vez sale. Ronaldo era un poquito más, pero es que no se caracterizaron por ser tan reventados, por ejemplo, como... Puedes ponerte un caso. No sé si tú conociste a un futbolista acá en Chile en los 80 que se llamaba Víctor Pititore Cabrera. No. Pititore Cabrera era... Farrero. No, era técnicamente más que Zamora Nezala. Ya. Tenía una elasticidad sumamente potente. De hecho, esa celebración con voltereta la inventó él. Pero estuvo... Como él lamentablemente no tenía cultura deportiva, fue muy bueno para el carrete y le pasó la cuenta y ahora no tiene la elasticidad o la resistencia que tenía de antaño. Está envejeció por tanto carrete 20 años de una y tiene 60 años. Ya, sí, es que es un tema cultural. Ahí te doy un ejemplo. Tú dijiste es cultural eso. Mira, si tienes la convicción de ser el mejor, la disciplina. Y eso, bueno, lamentablemente... privarte de los carretes y es un tema también porque te trunca en cierta manera. Los adolescentes necesitan compartir con sus pares, pero bueno, es una por otra. Por un lado, a veces, claro, yo tendría permisividad, pero no un día antes de un partido importante. O sea, si no hay partido importante o hay algo así como ya, puedes ir a carretear. También es súper subjetivo. O sea, por lo general estos cabros que juegan a la pelota son sanos igual. O sea, uno de repente los ve en carrete porque solamente están compartiendo y tomando bebida o agua o jugo. Es curioso, pero está bien que vayan a compartir y que el alcohol no sea el centro de la diversión. O sea, en ese caso ellos están compartiendo, están pasándolo bien, pero sin alcohol. ¿Sí? Y en base a eso ahí está arista. Sí, claro. Y en base a eso, retomando el tema de la exigencia, ¿estás de acuerdo con los dobles entrenamientos o solamente un entrenamiento diario? Calidad, no cantidad. Calidad, no cantidad. Un entrenamiento bueno. Sí. Cualitativo, perfecto. Sí. Porque si no, lo reventáis.
Porque en el futbolista, como te comentaba antes, con el caso este de este preparador físico que también fue parte de la selección chilena, del equipo que salió campeón de la Copa América, sí, el 2015, Jorge Decio, Paredes, por darte un ejemplo, siempre cuando entrenaba con él terminaba con una pubalgia, siempre. Ya, eso habría, hay que atenderlo, y es porque algo está haciendo, algo está mal o en el en entrenamiento o en el la biomecánica, yéndose en el plano más técnico de si él nomás terminaba con pubalgia y el resto no, entonces habrá que ver el tema, el caso particular de él y análisis de movimiento, ver, no sé, cómo está corriendo o qué sé yo. Pero ya el análisis un poquito más. Y lo otro, ¿cuál crees tú que va a ser el rol del preparador físico en esta época que está comenzando, que ya tenemos pandemia y todo? Mira, lo demás, hoy en día, como el tema de la pandemia ha mermado a muchos deportistas porque no podían salir por la cuarentena, etcétera, entonces hoy en día yo creo que igual es fundamental y es un súper buen avance los que tienen la posibilidad de tener el preparador físico, porque los posiciona ya ahora presente por encima de los pares. Entonces ahora hay como un reseteo, no sé cómo llamarlo, pero pre-pandemia, post-pandemia. Entonces ahora, claro, si mantuviste tu disciplina durante la cuarentena por X o Y razón, en desmedro de los que no, claro, lamentable, ¿cachai? Pero los que van a prevalecer, los que están mejor preparados, y eso es lógico. Y claro, si tiene preparador físico, tiene la posibilidad de perfecto y seguir potenciando nomás. Hoy, ahora ya es los que están ahora en condiciones, para adelante. El resto, lamentablemente, sobre todo en el fútbol, 500 niños, 10 salen como figuras o como destacados entre un universo de 500, no sé. Ahí tocaste otro punto. Si tuvieses la chance de trabajar en una escuela de fútbol con, no sé, pues 500 niños, un poquito más bajo, ¿cómo abordarlo a nivel global por sobre lo particular? Porque obviamente todos tienen cualidades distintas y también pesos y estaturas y fuerza distinta. Ahí tendría que hacer un trabajo con el técnico de seleccionar, ya no sé, un grupo de jugadores que él y yo creemos que tienen más velocidad, e ir anotando cualidades de cada uno y después ir agrupándolo. Entonces podría ser ahí unos dos preparadores físicos en el equipo, para uno mientras está trabajando con los de velocidad, el otro trabaja con los de táctica, técnica, no sé, algo, me imagino algo así. No trabajaba en equipo, pero supongo que debe ser así. Decisiones basadas en todos los profesionales, en este caso, en pro del equipo, por supuesto. No, claro que sí, claro que sí. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y me parece sumamente interesante y me encantaron estos ejemplos que tú brindaste. Por eso me llamó poderosamente la atención en los dos videos que estos chicos no estaban de forma esbelta, como uno acostumbra ver a un deportista que está iniciando su época más formativa, por así decirlo, y ahora los tienes unas máquinas. O sea, eso habla bien también del trabajo que estás realizando. Sí, mira, bueno, y también les hago evaluaciones corporales. No tan exhaustiva tal vez como en un médico, un nutricionista, pero te da unas directrices ya generales para saber, pucha, estoy pasadito de peso, me falta acá. Entonces ahí vamos conversando. Y en base a eso, y aquí ya haciendo una pregunta más a nivel macro, ¿por qué crees tú que el área formativa en todos los deportes, aquí no me quiero referir al fútbol, sino que en todos los deportes en Chile ha sido tan baja? Cultural. ¿Solamente directamente eso? No, son varios factores, pero es cultural. El mismo fútbol, o sea, todo fútbol. Y si te fijas en los Panamericanos, ganaron varios chilenos, los Paralímpicos, la Olimpiada. O sea, eso te a mí me da a entender, y es lo que comentaba aquí. Con más dificultades, mayor disciplina, más tenacidad, y lo lograron y ganaron. Y sin apoyo de nada, absolutamente nada. Eso es lo meritorio. Eso es lo meritorio. Porque el fútbol, de repente, claro, tiene todo el apoyo de los medios, pero ¿y los resultados? Y se sigue poniendo plata. O sea, ¿por qué no también poner plata en el boxeo, que hay buenos exponentes, en patinaje y bueno, con los paralímpicos, que se lo merecen? Y más encima tuvieron medallas de oro. Claro. O sea, ¿cachai? O sea, esa es la tenacidad y ante la adversidad de ellos,
O sea, con mayor ahínco estaban practicando, entrenando. Y ellos tienen más dificultades, sobre mayor todo dificultad, siendo que otros deportistas de otras disciplinas no tienen el apoyo, porque hay que reconocer eso. Sí. No lo tienen. Aún así, ellos que tienen una discapacidad, menos apoyo tienen, y aún así logran cosas. Lograron lo máximo. Claro. O sea, es, como tú bien señalas, es un tema netamente de acá y a nivel contexto cultural. Hay que decirlo. Contexto cultural, claro. Porque obviamente el deporte no deja dinero. O sea, los destacados son los que sobresalen. Pero no lo hacen como una carrera. O sea, me imagino que todos los niños sueñan con ser futbolista, pero en la vida pasan tantas cosas que, bueno, si no siguieron ahí de chico, sobre todo que Tomás está en una súper buena edad y el papá también entiende harto de fútbol y, claro, lo metió a escuelas, pero me llamaron porque querían potenciarlo. Y en base a eso, haciendo ya una especie de síntesis, ¿qué crees tú que Next Step hace que sea una empresa deportiva distinta en el ámbito de la preparación física con respecto a las otras empresas? La experiencia que tengo con distinto tipo de alumnos. O sea, yo he tenido desde gente que simplemente quiere por estética sacar un buen físico, gente que realmente por mejorar su salud. He trabajado con obesos igual. Entonces, son otros enfoques. O sea, por eso te digo, esto es personalizado. No es una cuestión, una planilla que tú bajáis de internet. Ah, ya, no sé si me sirve esto, pero lo voy a hacer igual. Esto es todo conversado. Con el alumno, en este caso, con el padre del... Entonces ahí se van planteando objetivos y, bueno, poner toda mi experiencia en eso. O sea, esa es la gracia. O sea, es entrenador personal, no es alguien que te está viendo como en el gimnasio y dice, ah, estoy haciendo bien el ejercicio, dale, bacán. No, porque acá hay una observación. Lo tuyo es machacar, buscar el detalle para pulir a... Pulir, claro. A tu discípulo, o discípula. Yo siempre les digo que si yo no les digo nada es porque lo están haciendo bien. Porque no los voy a aburrir con, oye, dale, no. Ya, yo les indico algo, ya, ok. Los voy observando y les digo, no sé, baja más la cadera cuando hacen la plancha. Cosas así. Pero si lo están haciendo bien, dale. Mira, retomemos los videos. Por ejemplo, partimos con Ignacio. Si tú, por ejemplo, tuvieras la chance, ahí estás viendo qué tú crees que estaría haciendo bien y qué tienes que pulir en este aspecto técnico. Mira, si Ignacio es bueno en su disciplina, si lo que le falta es, y es por un tema de negligencia de él, que no hace mucho cardio. Y el cardio es primordial, como te digo, tiene técnica y todo. Pero por eso está un poquito pasadito de peso, y en eso estamos trabajando. Y el cardio, o sea... Pura resistencia. Sí, resistencia, sí. ¿Le aplicaste test de Navet a él? No, él no. Él no necesita. A Tomás le hago el test Navet y burpee también, harto salto lateral, salto con giro, porque tienes que tener la reacción. O sea, no, en el fútbol cambias de dirección a cada rato. O sea, no es correr en línea recta solamente. Entonces tienes que tener esa... Mira, a Ignacio lo está auspiciando esa marca de agua. Ah, tiene su marca. Qué buena. Sí. Qué buena, buenísimo. Me alegra bastante eso, pero qué bien que también ellos tengan esa autocrítica para con sus entrenamientos. Es que profesionalmente hablan bien de ellos. Es que uno tiene que hacer, o sea, yo no saco nada con decirle, no, si estáis bien. No, pues yo tengo que decirle, mira, estáis bien acá, estáis mal acá, potenciemos esto. O sea, esa es mi pega. Claro, y aquí vamos de nuevo con Tomás. Tú me señalabas que esto era hace 2 meses atrás, más él menos. Está en una mejor condición física, está sí, más esbelto, está con un trabajo constante, pero ¿qué sientes que falta por parte de él para mejorar en el aspecto físico y cómo lo ha tomado como autocrítica? Bueno, él es igual inquieto y se distrae rápido. Es difícil a veces trabajar con niños. Bueno, los papás saben también que él se distrae fácil. Eso no más en los entrenamientos, pero es algo mínimo. Ah, o sea, pero eso es pero eso es trabajable. Tengo paciencia y sí, tengo eso nomás. Y a veces que
se pone medio flojito y no corre con power. O sea, hasta el papá también me señala que de repente como que con las piernas pesadas. Entonces esas cosas uno va, ya pues, corre más rápido así. Yo corro con él también, o sea, no soy del profe que da las instrucciones nomás. Yo de repente igual la competencia. Es como cuando tú entrenas en equipo, tú no querés ser el último que queda atrás. Entonces eso te da más motivación, no querés ser el último. Claro, espíritu de competencia. Sí. Claramente. Oye, y obviamente tú señalabas que tú no quieres sobrepasar a los otros entrenadores, pero me imagino que conversas o ellos te entregan información sobre En el este análisis. Caso el papá. El papá, claro. me entrega, realmente me envía videos, estaba jugando en la cancha y todo. Pero más que no, o sea, obviamente no inmiscuirse en la disciplina como tal, en el fútbol, pero yo lo potencio para el fútbol. Ya, perfecto. ¿Entiendes? Lo mismo con el boxeador. Yo no tengo relación con los entrenadores de él, no los conozco. Pero mediante el papá me van explicando más o menos los avances y bueno, vamos viendo qué entrenar. Entonces, claro, pero claro, sí. Obviamente ya después uno tiene clara la película y sabe ya qué atacar, qué potenciar. Y seguir en eso nomás, porque esto es durante toda la carrera deportiva. Un ejemplo, bueno, es subjetivo, pero yo creo que a todos les pasa, pero una persona medianamente deportista que ya se toma las vacaciones 3 semanas, después volví y te resiente igual. Imagínate un deportista a nivel competitivo. 3 semanas es mucho de descanso. Entonces tienen que estar manteniéndose, no pueden relajarse tanto. Por eso los deportistas cuando terminan un torneo, por suerte, el máximo de tiempo que les brindan de vacaciones son 2 semanas. Claro. Y después el tiro, pretemporada. La pretemporada. Claro, ahí retomar la resistencia, suave. Cardio. Para poner a tope para volver a los partidos. Claramente, totalmente de acuerdo. Y una última pregunta que te quiero hacer, ya que se nos pasó volando la hora, ya se ha estado bien entretenido al respecto, nada que decir. Gracias. No, nada que decir. ¿Cómo trabajar la preparación física? Ya los chicos y todos nosotros vamos a estar viviendo este próximo fin de semana las fiestas patrias. ¿Cómo los vas a retomar tras ello? ¿Cómo abarcar el tema alimenticio sobre todo? Que acá siempre todos nos tentamos un poquito más porque comemos más. A ver, acá y en general para la gente, acá lo importante no es centrarse solamente en el peso. Yo siempre hablo del paradigma del peso porque en los matinales, en la televisión, siempre hablan el peso. Y el ejemplo que siempre doy, un deportista de 80 kilos, 1,70 m, musculoso pero sin grasa, pesa 80 kilos porque tiene músculo. Y los músculos pesan más que la grasa. A diferencia de una persona de 1,70 m, de 80 kilos, pero claro, más gordito. Evitar los extremos. No dejar de comer. Comer cada 3 horas. Ideal. Las porciones. Acá los chilenos tenemos la costumbre de comer mucho cantidad. Entonces de repente se tiran más a las masas, la papa, y eso es puro carbohidrato. Y si bien el carbohidrato es energía, en exceso todo es malo. Claro que sí, estoy totalmente de acuerdo. Otra cosa, hacer la distinción de, son como los 2 extremos. La grasa, el azúcar, los macronutrientes, ¿caché? Grasa, azúcar, ya, eso lo mínimo posible, obviamente, todos saben. Entonces, ¿qué te queda? La proteína y el carbohidrato. Cargar, o sea, mitad y mitad. Porque la gente, claro, se carga mal carbohidrato y poca proteína. Entonces, la proteína es la que te va a mantener la... Tú puedes estar 6 meses entrenando, ya. En el mes 6 es bien la musculatura, pero influye mucho en el mantenimiento del tema de la proteína. Y por eso hay suplementos de proteína. Por eso está todo el tema de la famosa proteína. La famosa proteína, claro. Porque si no, perdís todo el trabajo que hiciste. O sea, puede que tengáis la fuerza, pero tú lo que querías es lucir bien. Entonces, de repente se te desinflan, por decirlo, los músculos. Claramente, porque todos queremos el verano sin polera. Que todos tenemos la vanidad de eso. Sí, pero para el verano sin polera tenéis que trabajar en invierno. También. O sea, en invierno se trabaja el abdomen. No, porque después de las fiestas patrias los gimnasios se llenan y
Es difícil en 3 meses. Tenéis que ya tener una buena, un buen estado más o menos, o por lo menos poca grasa corporal, para en 3 meses una terapia de shock ya se podría lograr. ¿Y cuánto sería el mínimo? Bien, 8 meses. O sea, prácticamente todo un año. Es que así, lamentablemente. O sea, todos esos réclames que salen en la televisión por el verano sin polera, que 1 o 2 meses, totalmente falso según lo que tú comentas. Es falso. O sea, tendría que estar ya con... tendría que estar con poco nivel de grasa y ya haber tenido trabajado el cuerpo para que podáis en 3 meses, claro, si queréis estar bien. Ahora, aquí me extiendo un poquito, pero no confíen tanto en suplementos y tanta cosa que sale en Marketplace. Tanta gente chanta y te puede generar el efecto rebote, puedes tener problemas hepáticos, pastillas para dejar de comer, inhibidoras de apetito, pésimo, pésimo. Lo mejor es ordenar las comidas, es como consejo de entrenador, y no solamente para el deporte, para cualquier persona. Claro que sí. Estuvimos en esta ocasión con Sebastián Gutiérrez, CEO de Next Step, también auspiciador de nuestro programa. Cuéntanos las redes sociales de Next Step para que la gente te pueda buscar en las plataformas digitales, amigo mío. En Instagram y Facebook, Next Step-Fit for Wellness. El 4 es un 4. Fit for the Fitness, 4 Wellness, bienestar. Porque la gracia de Next Step siempre lo he enfocado no solamente a lo estético, sino que a un tema de salud. Por eso mis alumnos son... Bueno, tengo en este caso alumnos deportistas, como los que señalábamos acá en la entrevista, pero también gente por salud, obesidad, ya. Claro, y ahí vas colocando en tus plataformas digitales consejos de cómo trabajar los glúteos. Claro, cosas que se pueden hacer en cualquier lado, en la casa, sin implemento, realmente con alguna banda elástica que no son caras, ya. Son tips para la gente. Y que si lo haces de forma constante, ¿cuánto sería el resultado por tiempo? Ahí tenemos, por ejemplo. No, pero por lo menos, si de manera mediana, se puede ver bien. O sea, los músculos ya es otra cosa, pero por lo menos una persona que se mantenga dentro de su peso que corresponde, ya está bien. O sea. Mira, qué buena foto de esa. Me acordé de Bob Esponja cuando cuando se compró esos guantes musculares, sí. Y tenía que levantar un ancla y se le desinflaron. Ay, ay, sí. Y Arenita tenía unas pelotas de músculo. Y es flaquita, claro. Ahí teníamos ese tema, acordé de eso, para no engañarse. Sí. Y ahí está el tema de las comidas, que es una tónica que vamos a vivir todos la próxima semana. Porque todos vamos, la gran mayoría come carne en este país, otros sí, no. Y poder balancear también para mantener un buen estado físico. Ahí están los datos de los componentes que traen 100 gramos de carne y 100 gramos de frijoles. Fíjate en la grasa de los 100 gramos de carne. Obviamente la carne tiene proteína, pero en 100 gramos es poca proteína en comparación con 100 gramos de atún o de legumbre, por darte el ejemplo. Ahí me diste una inquietud. ¿Qué pasa con aquellos, me incluyo, que no comemos legumbres por temas de salud? ¿Legumbres? Sí, yo llevo 4 años sin comer legumbres, porque a mí me hace mal. Pensé que me iba a hacer la pregunta de los que no comen carne. No, es que... ¿Legumbres? ¿Sabes por qué te pregunto? Porque me ha pasado que hay gente... Yo trabajo en el fútbol también, y tú lo sabes. Estoy en un club deportivo. Y una de las cosas que ellos fomentan bastante es la alimentación, sobre todo con legumbres, una vez por semana. Yo la tiraría 2 veces por semana. ¿Dos veces? Sí, porque la legumbre tiene un aproximado 60% carbohidrato, pero bueno, no como las masas, por decirlo, y un 40% proteína. Entonces yo creo que es como el alimento casi perfecto. O sea, tiene de los dos mundos... ¿Te acuerdas de los macronutrientes? El azúcar, la grasa. La grasa, claro. Lo extremo. Carbohidrato, proteína. El carbohidrato es la energía. La energía, en general. ¿Ya? Y la proteína, claro, es un componente que... del músculo. Entonces, mantiene la musculatura. Para que no te desinfles, para que no adelgaces. O sea, si tú estás haciendo ejercicio, como para potenciar, obviamente... Bueno, ¿te acuerdas la otra vez? Lo habíamos hablado, el caso de un chico que ahora ya es parte de un equipo oficial de la
NFL del fútbol americano, que es Sammy Reyes. Ah, sí, sí. Lo he visto en los medios. Ese muchacho, yo tuve la fortuna de hacerle clase de inglés durante 3 meses en el año 2010. Él ya era musculoso en esa época. Me ahora, de años después, ahora es una máquina. Pero ese muchacho... ¿Qué edad tiene él? Tiene 25 años. O sea que a los 15. Sí. Oh. Tiene 25 años y yo lo conocí a los 15 años. Y ese muchacho jugaba básquetbol, era más flaquito, porque en el básquetbol, si bien tienes musculatura, pero tienes... Es reactiva. Tienes mayor resistencia. Sí. Ahora es una máquina muscular. Es que ahora claramente trabaja con pesa para potenciar. Y aparte que, en base a ese ejemplo que tú diste en tu red social, por eso te lo quería preguntar también, en lo que es la preparación física, obviamente balanceado con el nutricionista del equipo, esos muchachos que practican ese deporte comen como bestias para recuperar toda la energía que han quemado. Es que ya ese otro tema que es lo personalizado, o sea, es como un la halterofilia, el levantamiento del powerlifting, de pesos pesados. No son flacos, no son musculosos, esbeltos ni fitness. Son tipos que tienen fuerza bruta, técnica, pero claro, necesitan grandes cantidades al día. ¿Cuántas veces levantan 100 kilos? No sé. Es energía, o sea, es como los jugadores de sumo, que... Los luchadores de sumo comen sano, pero comen harta cantidad. No comen grasa. Comen pollo cocido, pero comen olla. Así como ellos no comen chatarra. No comen chatarra. Mira qué buen tema. Porque uno la gente cree, claro, donde son gordos. Es que ellos son gordos porque... Tú sabes que los japoneses, los orientales son flaquitos, son menuditos. Exacto. Pero ellos engordan por un tema del deporte, o sea, hacer contrapeso. Recuerda que es un círculo y tienen que sacar del círculo al oponente. Pero ellos comen súper sano, pero harta cantidad. Comen verduras salteadas, cocidas, pollo, pero harta cantidad. Perfecto, ahí derribamos otro mito. Los luchadores de sumo no comen chatarra, sino que comen harto carbohidrato sano, sí, para balancear, sí, y tener ese cuerpo que es la norma de este deporte oriental. Claro. Mi estimado Sebastián, un placer como siempre. Igual. Nos estamos encontrando. Muchas gracias por la invitación, por la entrevista, y espero que le haya servido a los oyentes, televidentes. Radio auditores, dígamele. Radio auditores, ya. Oye, esperemos encontrarnos nuevamente para que, ¿sí?, nos den más tips, aparte que se viene fin de año. ¿Qué cosas? Como sugerencia, ahí abajito en los posteos que te hagan en las redes sociales, pueden hacerme preguntas o directamente a mi Instagram, nextstep_fitforwellness. Que está apareciendo en estos momentos, ¿ya?, en el GC de nuestro programa. Sí, cualquier duda o proponer temáticas para otra, alguna duda que ustedes tengan. Ahí las anotamos y las desglosamos y en otra oportunidad, en otro programa. Claro que sí. Recuerden que nos pueden visitar en nuestras plataformas digitales @tuzonax en Facebook, Instagram y en Twitter. También en las plataformas digitales de Ataque Directo, @AtaqueDirectoRadio en Instagram, @AtaqueDirecto en Twitter y Ataque Directo FM, femenino masculino, en nuestro Facebook fanpage. Ha sido un placer. Les deseo a todos y todas que tengan una linda fiesta patria. Lo mismo para ti, Sebastián, y tu familia. Gracias, igual. Un gran abrazo, cuídense mucho, tomar todos los resguardos porque todavía esta pandemia no se ha extinguido. Vamos a vivir con el bicho siempre, hay que seguir cuidándonos. Hasta el 2022, dijo Bill Gates. Más o menos. No consumir tanto alcohol, hay que ser bien responsable, sí, bien mesurados. No manejar... Sí, no manejar en estado de ebriedad. Tome Uber. Claro que sí. Y también sí. Mantener, como bien nos señalaba Sebastián en el transcurso de esta edición especial, todos los cuidados para tu salud. Así que eso es sumamente importante. Un gran abrazo. Nos encontramos este miércoles en una maratón de Ataque Directo que vamos a realizar, porque vamos a comenzar de 19 a 20:30 horas con Ataque Directo Tercera División, y después de 21 a 23 horas Ataque Directo Lautaro de Win, en donde vamos a hablar sobre todo lo que va a acontecer este día martes a partir de las 17 horas en el Estadio Bicentenario Lucio Fariña, entre el Toki del Maipo versus el puntero de la segunda división Pullman Bus 2021, Deportes Recoleta. Un gran abrazo, nos encontramos en una nueva edición de Ataque Directo, edición especial, esperemos que pronto. Ahí vamos a estar subiendo
todo esto a nuestras plataformas digitales para que lo puedan compartir y hacer todas las preguntas que ustedes deseen. Nuevamente, un gran abrazo y que sea gol. Nos vemos. Chao, chao, chao. Chao, chao. Radio Zona X. Nada nos calla. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Radio Zona X.